¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Edición Esmeralda. Y antes de comenzar, les recuerdo que subo videos los martes y los viernes, así que suscríbete y activa la campanita para que estés al pendiente de cada que subo un nuevo video. Bueno, en el capítulo pasado quedamos aquí en la calle Victoria y literalmente, pues, estamos aquí mismo. Así que vamos a continuar. Bueno, miren, un buen movimiento. Ni he entrenado ni nada. O sea, no he hecho absolutamente nada. De hecho, estoy grabando este como unas 20 minutos después de haber grabado el otro. Entonces, pues sí, estamos aquí mismo, pero mínimo grabar este. Que por cierto, sí, ya probablemente se escuche bien, y es porque tenía el micrófono lejos. Tenía el micrófono lejos, entonces por eso se escucha en esos capítulos anteriores. Se escucha como raro a veces. Pero pues ya está. Miren cómo baja de lento esa vida. Cosa de la que me alegro. Me alegro de verdad porque no podías regrabarlo porque ya había guardado la partida. Nada que hacer. Pero me alegro de que al menos ya se haya solucionado ese problema. Espero que no se repita. Y vamos a centrarnos en disfrutar lo que queda de la serie. Que pues ya no le queda casi nada. Casi nada. Nivel 44. Muy bien. Voy a subir a Villar a 45 y luego cambio. Sí. Es lo que voy a hacer. Que no sé si es por ahí. Una doble. No sé si es por aquí o es por el laguito ese donde estábamos. Porque nosotros nos metimos por ahí. Cruzamos o sea, subimos a la derecha, bajamos, bla, bla. Pero hacia la izquierda de ese laguito hay una cascada. Y no me metí por ahí. Entonces no sé si es por aquí, ya veremos. Ya veremos, dijo Darden. No, pensé que tenía a Bilial. A Bilial la tengo, a Eva. Pensé que tenía a Eva. Bueno, cosas que pasan. Después de que no me atraiga el ataque, bien. Bien, iba a decir, después de que no atraiga el ataque eléctrico, no estamos bien. Acabamos así y así. No, Bilial con esa velocidad que tiene. Bilial es un Pokémon rapidísimo, ¿eh? Demasiado rápido. Al menos en esta generación. En esta generación, error. Hay una cantidad bastante importante de entrenadores aquí, ¿eh? Bastante. Scarm. Creo que ya me están obligando a cambiar. Bueno, ya casi pasa. Ya casi pasa. Vamos a irle. A ver tú cómo estás de experiencia. Bien, también. Probablemente tú seas el siguiente al que entrene. Muy bien. Muy bien, Link. Muy bien. Este Pokémon aquí es. Literalmente no tiene ninguna inmunidad, ¿eh? Ninguna debilidad, perdón. No tiene ninguna debilidad. Puta madre con el rayo confuso. No te pegues, Link. No te pegues.
pasa nada. Bueno, sí que pasa, ¿eh? Sí que pasa, ¿eh? Estaba esperando a que el radio de la sombra se agrandase, de la luz en este caso, se agrandase. ¿Qué por aquí? Viajeros, es que no me sé el camino. Creo que por aquí venimos. Escalera ahí. No lo sé, viajero, no lo sé. Que no recuerdo esta ruta, ¿eh? Puta madre, la animación de Triataque es buena, ¿eh? Es buena esa animación. Bien. Muy bien. Pasamos aquí. Perfecto. A ver qué más tienes para mí. Tiene 4. ¿Cuánto? Bueno, probablemente Kadabra sí que aguante. Mordisco. Creo que estoy quemado. Al pelo, viajeros. Al pelo. Igual lo debilitamos. Igual lo debilitamos. No hubiese esa. No ha dicho nada. No recordaba ese. La premonición esa, ¿eh? Igual no te vas a salvar. Si hubieses usado reflejo. A lo mejor. Shift. Bueno, miren. Y Ascuas no le va a quitar mucho. Ahí está. Bola sombra. Por lo que es una cueva, supongo. Interesante. Bien. Vamos a ver qué hay aquí. Cura total. No merecía la pena, ¿eh? No tengo casi revivir. Aquí la poción. Vamos a meternos por aquí. Ah, bueno, parece que sí, ¿eh? Otra doble. Vamos. Estoy perdidísimo, viajeros, porque en serio no sé. No me acuerdo por dónde es. Solo recuerdo que la última ruta es como hacia la derecha y luego subiendo. Estoy confundiendo la calle Victoria. No sé.
No sé, ya eso. Fijo que vive al pase. Estoy segurísimo. Ahora puedo cambiar para entrenar a otro. Solo. Pues parece que me va a llevar todo el capítulo de aquella historia de viajeros, como siga así, porque no sé hacia dónde ir, realmente no tengo ni idea. Y puse a Juno, miren, iba a decir, puse a Juno y no tengo algo así para contrarrestar el planta, pero bueno, tuve la suerte que la entrenadora tenía un poco. Y aquí pasamos de nivel también. Qué montón de experiencia dio, ¿eh? Una buena cantidad. Miren, aquí ya me lo quedo. Con el estanque, me lo imaginé. Aquí todo el mundo tiene que restaurar todo, ¿eh? Viajeros. Yo solo tengo 3. Un crítico y te creo. No, bueno. Tampoco pasa nada. Usar vuelo. Si pegamos, probablemente lo debilitemos con un solo golpe. Bueno, si no falla vuelo. Y eso que tiene 95 de precisión, me parece. O sea, y no es un mal movimiento, tiene 90 de potencia. O sea, pega duro ese ataque. Ahí está. Lo que pasa es que preferimos un ataque que sea de un solo turno y no necesitamos un turno de carga. Eso también es verdad. Eso. Oh, qué hiperfusión. Aquí. Me regresé. Me regresé, viajeros. Me regresé. Bueno, vamos a meternos por aquí entonces. Es un puto laberinto, ¿eh? Es un puto laberinto.
Creo que llegamos. Creo que la salida está aquí ya. Creo que llegamos. Buen movimiento. Por si cambio. Si tiene uno de agua me toca cambiar. Si tiene agua me toca. Yo sí me toca cambiar. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es más rápido? Y me ataca, ¿eh? Me ataca. Viajero, ya no sé, porque yo recordaba que... Bueno, creo que sí. Creo que sí es por aquí. Voy a confiar en mi instinto. Qué buena, ¿eh? Qué buena, estoy sorprendido. Ya sabía que ibas a usar Recto Lab, ¿no? Ya sabía porque aquí todo el mundo lo tiene. Ya lo sabía. Así que, por eso decidí atacarte nuevamente. Buena esa parálisis. Bien. Sincronía. Bien ese golpe crítico ahí. Curioso que no sea golpe crítico en ambos, ¿eh? Porque es el mismo movimiento. Pero es muy curioso. Perfecto, creo que aquí ya caen ambos Pokémon. Bien. Qué buena, ¿eh? Aunque no me atacaron. Me caen dos. ¡Otro Slaking! ¿Y un Gardevoir también? Dos plus. Bueno. Bueno, creo que lo mejor sería quitarle esa parálisis. A ver qué pasa. Adiós, Silek. No lo iba a aguantar, si es... Yo no sé si Slaking es el Pokémon con más ataque físico que existe, pero seguramente está cerca. Porque es una bestia aparte de ese Pokémon. En vez de copiar el otro movimiento, copió ausente, ¿se dan cuenta? Y ahora en este turno no ataca. Esas son las cosas que yo digo, sí, se dan cuenta.
Bueno, al menos ya cayó uno. A ver qué. Ah, bueno, en este turno está. Ah, no, que cambió la habilidad, cierto. O sea, que va a atacar de nuevo. Despídete, Eva. Lo aguantó. Qué grande. Qué grande, Eva. Qué grande. Muy bien, y pasa de nivel encima. 152 de ataque. Muy bien, muy, muy bien. Muy bien. Y en efecto, viajeros, llegamos a la Liga Pokémon. Pero bueno, viajeros, ¿qué les parece si la dejamos por aquí? Ha sido un capítulo bastante, bastante interesante, bastante bueno. Me han gustado las peleas, la verdad. Y ya en el siguiente, pues, será el alto mando. Si no están los legendarios en activo, será el alto mando de la liga. Y se acabó. Así que les agradecería el apoyo, como siempre. Y sin nada más que añadir, espero que estén bien, cuídense. Voy a entrenar bastante. Voy a entrenar bastante. Adiós.